Queremos comenzar un mes tan especial que, en su momento, con lo que voy a platicarles ahora, creo que vamos a entender de la importancia de este mes de la familia. Una de las cosas que yo lamenté cuando vine de Sudamérica American la semana pasada es que, eh, revisando las, los periódicos locales de esa semana, me asustó. O sea, solo en una semana me di cuenta, bueno, aparte que habían matado más policías, que uno de ellos defendió que iban a quemar un bus con 21 personas adentro, como que si fuera, no sé, película de terror, ¿no? De repente me di cuenta de lo que dijo el gobierno, lo que dijeron los demás, lo que dijeron... O sea, yo realmente eh, me sorprendió, tuve el sentimiento que muchos de ustedes tienen, un sentimiento de justicia propia, tuve el sentimiento de tristeza también, pero mire, una de las cosas que no podemos negar, y aquí, por favor, no estoy hablando de tintes políticos. Una de las cosas que no podemos negar es que El Salvador sí está en una profunda crisis social, económica y política. Las cosas más básicas de la vida, como por ejemplo la seguridad, el bienestar, el trabajo, la salud, están en crisis. Y mientras grupos nuevos económicos de poder están surgiendo a través de corrupciones y robos, una nueva masa de, de ricos en el país, la clase pobre está empobreciéndose mucho más, teniendo la esperanza en promesas que son puramente humo. Y aunque yo sé que todos le reclaman al gobierno de que el gobierno debería de hacer algo, yo lo que más lamento de parte de los cristianos es que todos nos estamos olvidando que hay una institución que es la única que realmente puede erradicar de raíz los problemas de la nación. Y es la única institución que realmente puede erradicar o promover la vida justa para nuestra nación salvadoreña a largo plazo. Y esa institución es la familia. Yo lo que lamento es que nosotros los cristianos hemos olvidado que la familia precisamente es la base de una sociedad, pero porque así Dios lo estableció. La familia, Dios la estableció, Dios la creó precisamente para poder comunicar y establecer las verdades absolutas de la palabra, es decir, la verdad, la, la, la palabra de Dios, para establecer y comunicar la palabra de Dios de generación en generación, para que en las naciones y en las culturas que surgieran de esa convivencia comunitaria, hubiera respeto, hubiera salud, amor, trabajo y cuidado uno por otros. Dios estableció la familia para poder transmitir la palabra de Dios de una generación a otra. Por eso es que tenemos que entender que es en el seno familiar en donde realmente se gestan estos valores o antisvalores que una sociedad sufre o que una sociedad goza. Es en el seno familiar donde se produce. Si una familia está sana, es decir, si la familia está sana, ¿esa cultura cómo va a estar? Sana. Si la familia en una nación está corrupta, ¿cómo va a estar esa nación? Corrupta. Esos son los básicos de la vida. Es algo básico. Que en estos momentos que estamos viviendo tan delicados de nuestro país, es algo que no tenemos que olvidar, señores. Que lo que estamos viendo no es un producto de tantos años de gobierno de X partido como dicen por ahí. O que, o, 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 o que lo que hoy está pasando es por lo que están haciendo los de ahora. No. Lo que hoy estamos viviendo son las consecuencias de decisiones que tomamos hace 30 años atrás, nosotros, la familia cristiana en El Salvador. Por lo que no hicimos, gran parte de lo que se está viendo es ahora. Mire, quiero que entendamos algo. Mire, en palabras de un sociólogo que se llama Pierpaolo Donati, en su libro de Manual de Sociología de la Familia, él expresa que la familia es la institución que determina el éxito o el fracaso escolar de los niños. La familia determina la economía de una sociedad. La familia determina la política que se ejerce en una sociedad. La familia es la que determina el sistema incluso sanitario de una sociedad. Y él explicaba que está demostrado en estudios sociológicos, científicos, que, por ejemplo, en una nación en donde los padres le enseñan a sus hijos la, la higiene personal, como lavarse los dientes, lavarse las manos antes de comer, y les exigen realmente que lo hagan todo el tiempo a los niños, esa nación, cuando estos niños crecen 30 años después, esas naciones son menos propensas a enfermarse que las demás. Porque el que era niño, cuidándose su higiene, cuando llega a 40 años, que sigue haciendo? Cuidando la higiene, solo que de la sociedad. Entonces, es importante entender que la familia por eso determina muchas cosas en las sociedades. La, la familia también, precisamente dice también este sociólogo, determina los valores o los antivalores que una sociedad asume. Ahora, ¿por qué le menciona a Donati? No porque sea la Biblia, no. Sino que porque quiero realzar algo. Esto que él ha dicho fue descubierto por él. No. Dios ya lo había revelado muchos años antes, tres mil años antes probablemente, precisamente en el libro de Génesis. Una de las cosas que tenemos que entender es que la, lo que hoy en día la ciencia está descubriendo, realmente Dios ya lo habló en su palabra. Ante tantas problemáticas que hay en el país, muchos se preguntan dónde está el gobierno, qué está haciendo el gobierno, y tiene razón en preguntarse. Yo también me lo he preguntado, no voy a ser hipócrita. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, si queremos ir a la raíz de los problemas del Salvador, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿dónde están las familias cristianas salvadoreñas? ¿Acaso se nota la influencia del cristianismo en el concepto de cultura, de familia, de seguridad, de vida en el Salvador? ¿Somos los cristianos los que realmente estamos influenciando nuestra nación? O no es más bien que las familias cristianas son las que están siendo influenciadas por los principios satánicos impuestos por Satanás en una sociedad como la que nos encontramos. Si nosotros hiciéramos un estudio serio de las familias cristianas en El Salvador, ¿sabe qué es lo que notaríamos? Que en lugar de nosotros ser la diferencia, sal y luz, la diferencia de lo que es una vida justa, ahora resulta que estamos dominados por las costumbres de las culturas que nos rodean. En lugar de desafiar nosotros hoy en día los cristianos, los hábitos y las costumbres de los demás que no son cristianos en El Salvador, resulta que hoy somos nosotros los que somos influenciados con el pensamiento de la época. Si no veamos la tasa o el índice de adulterios que hay en el cristiano promedio del Salvador. La tasa de fornicaciones en los jóvenes cristianos, la lujuria, la forma en que muchas veces nos vestimos de forma lujuriosa. ¿Realmente podemos decir que en El Salvador los cristianos somos un modelo de vida a seguir? Seamos sinceros: no. ¿A quiénes Dios dejó la tarea de ser sal y luz de la tierra? A los testigos de Jehová. A, al Islam, a los mormones, no. Esas son religiones anticristo, no creen en Cristo, son anticristo. Al único grupo de personas que Dios le delegó la función de llenar con la palabra de Dios las sociedades y las culturas para su transformación es a los cristianos. La pregunta es, ¿se nota la influencia cristiana en el Salvador? No. Por eso es que hoy nosotros comenzamos el mes de la familia en donde todos los temas que se van a predicar, que son más de 20 temas, en cinco semanas, miércoles, jueves, viernes, sábado, todos son temas para la familia, el título general de todo este mes es Reconstruyendo los Fundamentos de la Familia. ¿Por qué le hemos puesto este nombre al mes de la familia? Porque no podemos negar que la familia, tal como Dios la instituyó, precisamente está en verdadera crisis. El concepto familiar, lo que es el concepto, la identidad de la familia, según lo que Dios enseña en su palabra, está en crisis. La familia está al borde de la extinción tal y como Dios la concibió. Hoy en día vemos distorsiones, corrupciones, abusos, injusticias dentro de los hogares. Y esto es así porque los fundamentos de la familia se han perdido. Salmo 11, versículo 3, por eso hace la siguiente pregunta cuando hay una nación en crisis. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? ¿Entiende usted? Tenemos que entender que los fundamentos de la familia se han perdido en El Salvador. Usted puede decir, pero mire pastor, usted está siendo fatalista. No, yo estoy siendo realista. Se lo voy a demostrar con un pequeño concepto para que vea que no me lo estoy inventando. Se lo voy a demostrar. Pero eso sí que por demostrárselo yo le pido a usted entonces humildad en reconocer que el matrimonio y la familia cristiana en El Salvador está a punto de la extinción. Quiero que entendamos algo. El diccionario en carta de la lengua inglesa, que, es, que se considera el diccionario más consultado en el mundo, por encima de la Real Academia Española, por supuesto, ¿sabe cómo definen al día de hoy el matrimonio? Vamos a leerlo. Esta es la definición que usted va a ver en sus pantallas, esta es la definición que le da el diccionario en carta de la lengua inglesa a la pregunta ¿qué es el matrimonio? Una relación legalmente reconocida, instituida mediante una ceremonia civil o religiosa entre dos personas que pretenden vivir juntas como socios sexuales o domésticos. ¿Nota usted esa palabra que pretenden? O sea, que no dan seguridad de nada. Lo dejan abierto, dejan abierto la posibilidad del divorcio, que pretenden vivir juntas como qué, como socios, fíjese bien. Cualquiera puede decir, sí, pastor, pero esa es una definición, bueno, no soy Si usted es de las personas que usted no oye tan mal esta definición, es porque usted ya cree en eso. Ahora, con que le muestre esto, no, 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 no resuelve nada. El punto es que si estoy siendo fatalista o realista. Esta es la definición 2015 de lo que es el matrimonio a nivel mundial. Ahora veamos la definición, oiga esto: que en 1828, el Noah Western American Dictionary de la lengua inglesa, siempre de la lengua inglesa, definía lo que era el matrimonio. En 1828, veamos si es igual a lo que hoy la gente considera. ¿Qué es el matrimonio según el Noah Western 1928? El acto de unir un hombre y una mujer de por vida. ¿Cómo? ¿De cuánto? Sigue. Estado matrimonial. La unión legal de un hombre y una mujer de por vida. El matrimonio es un contrato civil y religioso. Mediante el cuajabas partes se comprometen a vivir juntas, profesándose mutuo afecto y fidelidad, hasta que la muerte los separe. El matrimonio fue instituido por Dios con el propósito de evitar relaciones promiscuas entre sexos, para promover la felicidad doméstica y para asegurar el mantenimiento y la educación de los hijos. ¿Entienden ustedes familia? Una pregunta, ¿cuántos notan el, la influencia del cristianismo en la definición mundial del matrimonio en el año 1828? ¿Cuántos notan la influencia del cristianismo acá? Cuando usted lee, ahí la palabra cuajabas no es, ahí es cual, el cual ambas, hay que corregir el cual ambas partes. Lo voy a leer, dice. El matrimonio es un contrato civil, oiga, y religioso, mediante el cual ambas partes se comprometen a vivir juntas, profesándose mutuo afecto y fique. Hasta que, que. Mire, ¿dónde es el único lugar en el mundo en que aparece escrito que el matrimonio es hasta que la muerte lo separe? ¿Nota usted la influencia cristiana en todo el mundo en el concepto del matrimonio en el año 1828? La pregunta es, ¿notamos entonces influencia cristiana en el concepto actual de matrimonio? No. Entonces quiero que entendamos algo. La familia está en crisis. La familia cristiana está al borde de la extinción. No estoy diciendo cristianos, estoy hablando del concepto de, de familia, de cómo Dios lo definió. Entonces la pregunta es, ¿cómo recuperar, pastor, estos fundamentos de vida, de la familia, del matrimonio, cómo recuperarlos en la mente y en el corazón de los salvadoreños? ¿Por dónde tenemos que comenzar para poder reconstruir una vez más estos fundamentos? Bueno, tenemos que comenzar. ¿Dónde tenemos que comenzar? En el inicio de todo. En el Génesis. En la creación. Una de las cosas que tenemos que entender los cristianos es que el Génesis no está ahí como una narrativa nada más para, para... como que fuera un cuento, porque no es un cuento. El Génesis está escrito para que nosotros entendamos el origen de todo y demos explicación a todo. A toda la realidad. Si usted entiende la creación y lo que implica la creación. Entonces usted va a entender lo que es el matrimonio, lo que es el ser humano, qué es la vida, qué son las familias, qué son los abuelos, para qué los nietos, para qué los hijos, para qué una iglesia. Se entiende todo. Por eso es que hoy lo que vamos a hacer nosotros es precisamente comenzar una serie para la familia en donde precisamente el título del sermón de este día es la creación contemplando el valor y la belleza del matrimonio. Hoy en día la gente se pregunta, y usted no me dejará aquí que yo mienta, aquí en El Salvador la gente ya se pregunta, los jóvenes y no tan jóvenes, pero sí solteros, se preguntan, ¿pero y por qué tengo que casarme? Pues? ¿Por qué? Es lo que vos pensás, porque tu religión eso te dice a ti, ¿pero por qué voy a de casarme? Otros se preguntan, ¿pero y por qué no suelo juntarse? Pues? Y tratar de ser felices, tener un par de hijos, pero no comprometerse en el matrimonio. ¿Y para qué el matrimonio? ¿Para qué después nos divorciamos? No, hombre. Mira, ¿y para qué tener hijos, vos? Pues? ¿Para qué? Yo estoy feliz así, con mi mujercita tranquila. ¿Para qué tener hijos, pues? Si nosotros queremos responder estas preguntas, necesariamente tenemos que entender el Génesis. Si no entendemos lo que implica creer que Dios creó todas las cosas, no vamos a dar respuesta a estas preguntas ni ninguna otra. Por eso es que ante la pregunta una vez más del Salmo 11, versículo 3, que dice, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Pues ante esa pregunta, la respuesta que vamos a dar durante toda esta, todo este mes de la familia es reconstruirlos. ¿Qué puede hacer el justo? Reconstru dice la Biblia, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? ¿Qué tenemos que hacer? Reconstruirlos. ¿Por qué? Porque somos nosotros. Nosotros somos esos héroes nacionales que en momentos de crisis somos los cristianos los que tenemos que ponernos en la brecha. A regresar a la nación, a la palabra de Dios. A establecer en cada institución salvadoreña la palabra de Dios, el temor de Dios. Solo nosotros podemos ser sal y luz de esta nación. Amén. Si los fundamentos son los que se han destruido, los fundamentos cristianos en nuestra nación, pues los justos somos los que tenemos la obligación y la misión de reconstruirlos a través del Evangelio. Amén, mi familia. Pero entonces, para hacerlo, tenemos que irnos al Génesis, a donde todo empezó, para entender el valor de la familia. Tenemos que irnos a la creación. Quiero que tomen, por favor, todas sus Biblias, porque vamos a leer un pasaje muy largo. Todos, por favor. Quiero que todos tomen la Biblia. Y vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Génesis capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer de forma general la creación. Para recordar algunos detalles que van a ir siendo mencionados algunos de ellos hoy y otros posteriormente. Vamos a leer de este momento, por favor, Génesis 1.1 al 2.4. En un principio creó Elohim los cielos y la tierra, pero la tierra llegó a estar desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Y vio Elohim que la luz era buena. Y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. Y llamó a Elohim a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana día uno. Y dijo Elohim, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión y estableció separación entre las aguas que estaban debajo de la expansión. Y las aguas que estaban encima de la expansión, y fue así. Y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde, y fue la mañana, día segundo. Y dijo Elohim: Reúnanse las aguas de debajo de los cielos en un solo lugar, y muéstrese lo seco, y fue así. Y a lo seco llamó Elohim tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Elohim que estaba bien. Entonces dijo Elohim, produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, árbol frutal que dé fruto sobre la tierra según su especie, cuya semilla esté en él. Y fue así. Y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semilla según su especie, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Y fue la tarde, y fue la mañana, día tercero. Y dijo Elohim, Haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche, y sirvan para señales, y para las estaciones, y para días y años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día, y la lumbrera menor para regir la noche, y puso Elohim las estrellas en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para regir durante el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad, y vio Elohim que estaba bien, y fue la tarde, y fue la mañana, día cuarto. Entonces dijo Elohim: Bullan las aguas, seres vivientes, y ave que vuele sobre la tierra en la expansión de los cielos. Y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser vivo que repta, que poblaran las aguas según su especie y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Y Elohim los bendijo diciendo, Fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquese el ave en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana, día quinto. Entonces dijo Elohim, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Elohim las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo reptil del suelo según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Luego Elohim los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar, y las aves de los cielos, y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Y dijo Elohim, He aquí os he dado toda hierba que produce semilla que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que produce semilla, os será de alimento, y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que repta sobre la tierra, en los cuales hay vida. Toda hierba verde le será por alimento. Y fue así. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y he aquí estaba muy bien. Y fue la tarde, y fue la mañana el día sexto. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y en el día séptimo Elohim acabó su labor que había hecho, y en el día séptimo cesó de toda su labor que había hecho. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Elohim de toda su obra que había creado al actuar. Tales son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. ¿Cuántos creen que Dios creó todas las cosas? Ok, ¿sabe usted lo que implica creer eso? De eso se trata la predicación. En la media hora que tenemos, eso es lo que voy a explicar. Una cosa es que usted diga que usted cree que Dios creó todas las cosas. Pero otra cosa es que usted entienda lo que implica que usted crea eso. ¿Qué es lo que ataña al matrimonio, a la familia y a todas las cosas? De eso quiero que analicemos. Por eso, la pregunta que quiero responder ya específicamente es: ¿qué implica creer que Dios fue o es el creador de todas las cosas? Por lo menos implica cuatro cosas que las vamos a ver en media hora rápidamente. Lo primero de, de ello implica que. Si todo entonces fue creado por Dios, significa que él es el único que puede definir la realidad, lo que es cada cosa. Es decir, mire, si usted nota en la narración del Génesis, podemos ver de que Dios llamó las cosas a existencia. Eso se llama creación ex nihilo, ¿verdad? Que significa de que las cosas no existían y Dios, con llamarlas a existencia, vinieron a qué? A existir. ¿Me estoy dando a entender, mi familia? Decir, antes Dios existe por sí mismo. Amén. Él siempre ha existido. Pero la creación vino a ser creación cuando Él la llamó a existencia. Sí o no? Entonces, si entendemos ese punto, vamos a entender entonces lo siguiente. Si Dios es el creador de todas las cosas, significa que el valor de esas cosas, ¿quién se las otorga? Dios. Porque por algo las creó. Si algo notamos ahí en Génesis es que Dios no creó las cosas al azar. Dios las creó con propósito. Si usted le dice, y Dios creó el sol y dijo, para, ¿para qué creó el sol? Para que rija el qué. El día y la luna para que rija y las estrellas para qué? Para que lumbre en la tierra, dice. Todo fue creado con un propósito. Por lo tanto, el valor de las cosas. Y lo que cada cosa significa, ¿quién ya lo definió? Dios. Ahora, eso implica algo importante. Implica entonces que la realidad de todo no puede ser interpretada por los seres humanos, porque Dios ya lo interpretó. Ya es nuestra tarea de la creación simplemente leer, entender por qué Dios creó las cosas, el valor de las mismas y honrar esa interpretación que Dios ya dio. Mire, eso es lo que consiste en una mentira. ¿Por qué a Satanás se le llama el padre de la mentira? Porque él habla las cosas de Dios o las cosas que no son de Dios, que Dios no dijo. ¿Qué es lo que él habla? Lo que Dios no dijo. Él mezcla verdad con mentira. ¿Qué es una mentira? Hablar mentira es decir algo que Dios no ha dicho. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, los seres humanos somos animales, ¿es una verdad o es una mentira? Pero porque usted dice que es mentira, ¿con qué, con qué la está comparando usted? Con la Biblia. Ya entendió el punto. La realidad de las cosas no puede ser definidas por el ser humano. ¿Quién ya las definió? Dios. Entonces, lo único que tenemos que hacer los seres humanos es honrar eso que Dios ya dijo con respecto a las cosas. Amén. Y ahí viene el punto. Entonces, ¿qué significa esto que estoy diciendo para el matrimonio? Significa entonces que el matrimonio, al ser una obra de Dios, algo que Dios creó, Solo Dios lo pudo definir y lo pudo explicar y le pudo dar propósito. En otras palabras, si usted está intentando darle un significado al matrimonio que Dios no le ha dado, o si usted está tratando de vivir su matrimonio a la manera que Dios no lo ha ordenado, usted está viviendo una mentira. El único que ha definido el matrimonio, ¿quién es? Dios. Por lo tanto, tenemos que entender algo, hermanos, hermanos. El matrimonio no es un invento de la sociología. El matrimonio no es un invento del cristianismo. Es que hay gente que nos dice, hoy en día eso se está diciendo, a nivel mundial se está diciendo, "No, es que eso es un invento de los cristianos." No, no, es que la, ellos quieren que todos nos casemos porque ellos esa es su religión. La religión te está diciendo que tienes que casarte. No, entender, entender entendamos. Los cristianos no inventamos el matrimonio. ¿Quién lo inventó? Dios y no usted lo acaba de leer, pues. ¿Sabe usted que el matrimonio es la única institución instituida por Dios antes de la caída de Adán en el pecado? No hay otra más. Es la única institución válida que Dios creó antes de la caída. En ese estado casi perfecto de la creación, la institución que Dios creó fue el matrimonio. El matrimonio no es una invención del sociólogo, no es una invención de los religiosos. No es una invención del cristianismo, Dios. Por lo tanto, ¿qué significa? Que por favor, hermanos salvadoreños, todos los que están aquí de diferentes nacionalidades, entendamos algo. Por lo tanto, si usted cree que Dios creó las cosas, entonces usted cree que Dios creó el matrimonio. Y si usted cree que Dios creó el matrimonio, entonces usted tiene que entender que ninguna ciencia, ningún gobierno, nadie tiene el derecho de redefinir el matrimonio, sino solamente su creador puede definirlo. Y su creador es Dios. Por lo tanto, los hombres, los seres humanos, lo único que tenemos que hacer es honrar esa definición que Dios ya le dio y vivir conforme a ello. Amén. Amén. Si su concepto de familia, si su concepto de ser esposo, si su concepto de ser esposa no es lo que enseña la Biblia, el equivocado es usted, no Dios. Creer que Dios creó las cosas es creer que lo que Él definió para el matrimonio, eso es. Amén. Y debe de ser respetado. Amén y familia. Segunda impl implicación. Con respecto a la creación, bueno, ¿quién, ¿quién es el agente creador de la creación? Dios, pero ahí dice específicamente que fue lo que creó todas las cosas. Dejen conmigo, la palabra. Antes de, antes de Dios crear, ¿qué es lo que aparece en el Génesis? Y dijo qué? No, aparece una frase ahí. ¿Qué es lo que dice? Y dijo Dios. Y dijo Dios. O, oh, y dijo Dios, hágase, ¿verdad? Mire. Un segundo punto que implica creer que Dios creó todas las cosas es que la palabra, ser el agente creador, por lo tanto, la misma palabra es el que sustenta todas las cosas. Se lo voy a explicar. Mire, cuando usted lee ahí Génesis, usted se puede dar cuenta de que la creación es una obra trinitaria, ¿sí o no? Bueno, desde el momento que Dios dice, hagamos. ¿Al hombre a qué? A nuestra, habla en plural. Ahí está hablando de la trinidad o la triunidad. Ahora, entendamos también esto. En el Génesis podemos ver que el Padre es el que ejerce la voluntad, el Hijo es el que da el mandato porque Él es la palabra, amén. La palabra no es un fonema ahí, no es un sonido. Cada vez que usted lea ahí en Génesis que dice, y dijo Dios, es Jesús, es el precristo en el Antiguo Testamento obrando. No es que Dios está hablando únicamente, no. Es que el Hijo está ejecutando. Ahora, ¿quién es el que se movía sobre la faz de las aguas que es el que comienza a hacer las cosas según el Hijo habla? El Espíritu Santo. La creación es una creación trinitaria. Entonces, va, ok, entendemos eso, amén. Ahora, ¿de qué nos sirve entender eso? Nos sirve lo siguiente. De que porque todo entonces fue creado por la palabra de Dios, por esa razón todo es sustentado por la misma palabra que lo creó. Una de las cosas que tenemos que entender es que Dios no solamente creó las cosas y dejó el universo como dicen los existencialistas que Dios creó el universo y lo dejó al azar, no. Dios creó el universo, pero también creó las leyes, las normas y todo aquello necesario para sostener la creación. ¿Por qué los planetas no chocan unos con otros? ¿Por qué no chocamos? ¿Por qué no chocamos contra Marte? ¿Por qué la luna no viene a la Tierra? ¿Por qué? Porque Dios no solamente creó, sino que Él estableció las normas, las leyes que rigen todo el universo y la convivencia social. Para que no nos matemos entre todos. Me ¿No doy entender mi familia. Dios no solamente creó las cosas, sino que Él también qué? Las sustenta. ¿Y con qué las sustenta? Con su palabra. Se lo voy a demostrar. Salmo 119, del 89 al 91, dice así la palabra de Dios. Oh Señor. Tu palabra permanece en los cielos para siempre. De generación en generación es tu fidelidad. Afirmaste la tierra y permanece. Todo subsiste hasta hoy por tu mandato, porque todas las cosas te sirven. Dice, ¿qué es lo que dice el versículo 91? Que todas las cosas que Dios ha creado subsisten por qué. Es decir, por su palabra, claro. ¿Qué es lo que creó todas las cosas? La palabra. ¿Y qué es lo que sustenta todo lo que fue creado por la palabra? La palabra. Hermano, me estoy dando a entender. ¿Los de allá? ¿Los de este lado? ¿Sí? Que me están viendo cansados, ¿no? También, ¿Con sueño? ¿No? Está ah, bien, ok. Fíjese bien. ¿Los de este lado me estoy dando a entender? Ok, entonces. ¿Qué estoy tratando de decir? Que Dios, cuando Él creó con la palabra las cosas, con la misma palabra que es Jesús, se sustenta todas las cosas. Y esto es importante entenderlo. Por eso es que dice el salmista al inicio: Oh Señor, tu palabra permanece en dónde, por cuánto tiempo, ¿por qué? Porque usted no ve que los planetas estamos chocando unos contra otros. Es más, ¿por qué hoy, en este mismo segundo, estamos aquí y no salimos disparados hacia el universo si la Tierra está girando en este momento? ¿Por qué no salimos disparados? ¿Porque hay una ley de qué? La pregunta es: ¿Quién puso esa ley de gravedad para sustentar la Tierra? Dios entonces ¿qué esto está tratando de decir ¿por qué estamos aquí? porque Dios es el que sustenta con sus leyes y con sus normas la creación por eso para que va, vamos a lo más básico ¿por qué llueve todos los años? ¿por qué llueve? o sea es que póngase a, póngase a pensar si Dios solo hubiera creado las cosas ¡plup! hubieran funcionado ¿cuántos días? uno y al día siguiente caos completo. Pero porque Dios no solamente creó, sino que el mismo que sustenta, por eso es que lleve todos los años. ¿Por qué lleve todos los años? Job 28, 26, porque la misma palabra que creó es la misma palabra que rige, que norma, que legaliza la operación de la creación. Dice. Cuando dicta una ley para la lluvia y un sendero a relámpagos y truenos. ¿Qué es lo que Dios dictó para la lluvia? Una ley. Por eso lleve todos los años. Porque hay una ley para la lluvia. ¿Cómo llueve? ¿De arriba para abajo, de para abajo para arriba? Ah, ¿Por qué llueve así? Cuénteme usted. Porque así dio lo que lo estableció. Por ejemplo, ¿por qué las playas de las costas salvadoreñas, tan hermosas, tan cálidas del Pacífico? ¿Por qué no traspasan? ¿Por qué el mar del Pacífico no traspasa las playas? Porque usted todavía pudiera comer al tún con una buena sopa de cangrejo. ¿Por qué usted todavía puede ir a comprar pescado al, 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 al muelle? ¿Por qué? ¿Por qué esa gran mar no traspasa las playas del Salvador? Proverbios 8:29. Señaló al mar su estatuto para que las aguas no traspasaran su mandamiento. ¿Entiende usted? La misma palabra que crea es la misma palabra que qué? que sustenta. Para preservar la creación. Entonces, ¿por qué los árboles de, de mango no pueden dar papayas? Porque usted leyó en Génesis que dice que cada árbol iba a producir semillas y frutos según qué su género. ¿Por qué las bajan las 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 bajas? ¿Por qué las vacas no pueden parir gallinas? Porque usted leyó en Génesis que Dios sustentó la creación ordenando, poniendo una ley que cada animal iba a multiplicarse, pero solamente según qué. Y entonces, ¿por qué nosotros, los seres humanos, tenemos que casarnos y defender la familia? Pues, ah, porque al crear Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Por eso nos casamos. Por eso defendemos es el matrimonio. Por eso defendemos la familia. Es una norma de Dios. Para la creación, para la convivencia, para la preservación, para el caminar de la creación, para la generación de culturas. Mire, es por esta implicación que le estoy diciendo a usted, que sé que todos me están comprendiendo, gracias a Dios, que usted puede entender por qué Jesús hizo milagros entonces. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hizo milagros que nadie más los pudo replicar? Como caminar sobre las aguas y calmar las tempestades. ¿Sabe por qué? Porque Él demostró con esos mandamientos que así como Él fue el que creó los vientos y las lluvias, también Él creó las leyes que las gobiernan. Por lo tanto, el creador de la ley puede suspender la ley en cualquier momento que Él quiera porque Él fue el creador. ¿Por qué Él caminó sobre las aguas? para demostrar que el creador de la ley de la gravedad es señor sobre la ley de la gravedad y él puede suspenderla cuando él quiera. ¿Entiende usted? Por eso los milagros fueron importantes, porque demostraron el señorío y la deidad de Jesús, que él es el creador y el que sustenta todas las cosas. ¿Qué implica eso para su matrimonio? Implica muchísimo. Si resulta entonces, si usted logra entender esta implicación, usted va a entender dos cosas con respecto al matrimonio. Número uno, que como el matrimonio es una obra de Dios, el único que la sustenta quién es? Dios. Con la misma palabra con que Dios dijo que el hombre debe de unirse a su mujer, con la misma palabra es que Dios sustenta el matrimonio y lo hace a través de normas y leyes. ¿Qué significa eso? Que esas normas que Dios puso, oiga, esas normas que Dios puso para los matrimonios como no adulterar, no ver pornografía. No divorciarse, no abandonar a la familia, no tomes venganza, no codice a la mujer de tu prójimo, sino perdona, ama, honra, gózate sexualmente con la mujer de tu juventud, cría a tus hijos. Todas estas normas que rigen a la familia, hoy podemos entender que entonces Dios no las dio no para ser aburrido el matrimonio, sino para nosotros disfrutar y ser matrimonio. Porque resulta que estas normas son las que Dios puso para que los matrimonios fueran ¿qué? sustentados por Él. Usted quiere que su matrimonio funcione como matrimonio según Dios. Bueno, cumple la norma de Dios. Los mandamientos que Dios dejó a la familia no es para hacer aburrida la familia. Es para que funcionemos como tal. Por ejemplo, ¿por qué dos personas del mismo sexo no se pueden casar? Porque cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto le haré una ayuda, a ¿qué? ¿Qué le entregó? ¿Un animal o otro hombre a Adán? ¿Qué le entregó a Adán? Una mujer. Dios normó la relación. Dios legalizó. Dios puso una norma, una ley. Hombre con mujer, mujer con hombre. Punto. Si Dios le hubiera dado a Él un animal, pues con animales. Si hubiera dado otro hombre, pues con otro hombre. Pero no, la ayuda idónea para Adán vino. Por una mujer. ¿Por qué entonces, pastor, no debemos de divorciarnos si yo no siento nada por mi mujer? Porque él mismo normó y él dijo que lo que Dios unió. Por eso, no al divorcio. Pastor, ¿y por qué tenemos que tener hijos? Ah, porque Dios mandó en el Génesis que tenemos que fructificarnos y multiplicarnos por dónde, por sobre qué? Toda la tierra. Por eso dos personas que se casan deben de tener hijos. Las normas fueron creadas para sustentar la creación. Y le cuento, usted es creación de Dios. Por lo tanto, usted solo puede ser sustentado por qué? Por la palabra de Dios. Hoy usted entiende por qué el Evangelio es el que salva. ¿Por qué es que? La palabra. Ante la caída del hombre, el único que puede restaurar es aquel que lo creó. Por eso es que la palabra es el agente junto con el Espíritu Santo de salvación para una persona. La palabra. Porque resulta que Dios normó que la palabra que creó todas las cosas es el que debe de salvar y sustentar todas las cosas. La misma palabra. Y lo segundo que podemos aprender de esto para el matrimonio es que si la palabra entonces de Dios fue la que creó el matrimonio, los matrimonios solo pueden ser sustentados, ordenados, sostenidos y preservados por la palabra de Dios. Y resulta... ¿Qué esta palabra de Dios, la palabra encarnada de Dios, quién es? Su nombre es Jesucristo. En otras palabras, usted necesita a Cristo en su matrimonio. Usted puede probar, usted puede buscar a Maharaji, viajar a conocer a Paulo Coelho, encenderle velita al santo no sé quién. Usted puede hacer lo que quiera para tratar de salvar su matrimonio. Pero desde el momento en que su matrimonio es una creación de Dios, su matrimonio solo puede ser sustentado y salvado por un Salvador. Su nombre es Jesucristo. Jesucristo, Dios, rey de reyes y señor de señores. Solo Él. Nadie más. Solo Dios. Tercera implicación de creer que Dios creó todas las cosas. La creación, entendemos, revela a Dios de manera general. Por lo tanto, el matrimonio también. ¿A qué me refiero con esto? Una de las cosas que vemos en la creación es que la creación fue creada para transmitir conocimiento. Por eso dice la escritura de que los cielos cuentan el qué, la gloria de Dios, porque la creación tiene una función reveladora. Eso en teología se le llama la revelación natural. La revelación natural no salva a nadie, pero sí nos hace conscientes de que existe un creador de todas las cosas, de que Dios existe. Amén. Por eso es que la Biblia a los ateos les llama necios, porque viendo no quieren que creer que Dios existe. Entonces, la creación tenemos que entender es como un gran cuadro. Así como cuando usted ve una pintura de alguien que usted ya conoce, usted no necesita leer quién es el que pintó. Por ejemplo, este maestro que hace años se congregó aquí con nosotros, que da clases en, en perdón, que es el que nos ha ayudado a armar el, 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 el currículum de, de la academia, el hermano, el maestro... Ay, se me olvida Mauricio Mejía, que es, él es el único alumno del gran maestro Valero Leche, el máximo representante de la pintura salvadoreña. Él es el único alumno que ha quedado ya vivo. Él es un buen amigo de esta casa, un buen amigo de nosotros. Yo cuando veo los cuadros expuestos en, de él en el museo, en algún hotel, mire, yo no necesito leer quién lo pintó, yo solo compro y digo, este es de Mauricio Mejía. Este cuadro es de la esposa. Se reconocen por los trazos, pues quiero que entienda algo. Cuando uno ve la creación, uno puede ver los trazos del creador ahí. Amén. Esa es la función de la creación. La función de la creación es exaltar a Dios. Por eso es que a pesar de que hay tanta maldad en el mundo, aún así usted puede encontrar arte, ¿sí o no? Y buen arte. Usted puede encontrar bondad natural en los seres humanos. Un esposo, perdón, un padre de familia con sus hijos, por ejemplo. Bondad natural. Dos personas enamoradas. Usted encuentra afecto en un mundo tan corrupto como este. Pero ¿por qué encuentra todas estas cosas? Ah, porque recuerde que el carácter de Dios está impreso en la creación. Por eso dice la escritura también que el firmamento anuncia el que? Las obras de qué? De su más cual pintor. Te quiero que entienda algo: entonces, si el matrimonio también es una creación de Dios, pues la creación en, la, en el matrimonio también está el que los trazos de Dios. El matrimonio también Dios lo creó para el revelar aspectos de él a la humanidad. Principalmente el pacto que él iba a traer entre Cristo y la humanidad. Un pacto de gracia. Y esa es la función y el valor del matrimonio. Su matrimonio no vale por lo que ustedes dos viven, porque si van a Disney o no van a Disney. Su matrimonio vale porque resulta que su matrimonio fue creado por Dios. Para manifestar gloria de Dios en la tierra a través de la buena y correcta relación entre los dos, bajo las normas que Él puso para sustentar su matrimonio. Y esa es la hermosura y el valor del matrimonio. ¿Qué significa eso? Que el valor de su familia lo da Dios. La función del matrimonio, entonces, podemos ver desde la creación que entonces la función del matrimonio de una familia es expresar a Dios entre ellos mismos. Por eso le digo la importancia de educar a nuestros hijos. Y empecé como empecé el sermón hablando de, de la crisis salvadoreña. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que la función del matrimonio es orientar a los hijos al temor del Señor y entre nosotros como pareja, entonces vamos a entender el valor de la disciplina, el valor de la crianza, el valor de los consejos de un padre a sus hijos. Es a través del consejo de los padres que los hijos aprenden a temer a Dios, a respetar a los demás. En otras palabras, si nosotros permitimos que la familia en el concepto de Dios se destruya en esta sociedad, la imagen de Dios también va a ser destruida en esta sociedad. Porque la imago de... Dios se encuentra en cada uno de nosotros porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Amén. Y Dios le ha delegado al matrimonio que en esa unión tan especial se manifiesta esa imago de Destruyamos la familia salvadoreña y vamos a destruir entonces la imagen de Dios en El Salvador. Miren, por eso es que nosotros vemos maras hoy en día en El Salvador. Porque a todos estos jóvenes que están buscando identidad a través de la violencia, a ellos nunca se les enseñó que cada ser humano es imago de creado a imagen y semejanza de Dios. A ellos no se les enseñó respeto, es desde los hogares. Mire, se lo voy a poner de esta manera, le voy a dar un pequeño ejemplo. miren, en El Salvador porque hay profunda corrupción, porque en el seno familiar cristiano también se le enseña corrupción a los hijos, que sean corruptos. Se lo voy a demostrar. No me lo han contado. Yo lo he escuchado. Lo digo porque van a decir: Ah, que al pastor le contaron. No, no, ven. oiga, yo lo he escuchado. Yo he escuchado a padres de familia que le dicen a sus hijos: puede tener su hijo, oiga esto, cuatro años, cinco años de edad, por ahí más o menos que se da esto. Y a mayorcito también. Yo he escuchado a padres que le dicen a sus hijos pequeños: mira, si te llegan a morder en el colegio, o te llegan a jalar el pelo, o te, o te golpean. Vos o Pegale, hombre. No te dejes, hombre. Se macho, hombre. Y vos también, hija. Si te pega, pegale dos veces. Ok. Con esa pequeña frase, este cabezón, perdón, este padre de familia, ¿qué le está enseñando a su hijo o a su hija? Uno, irrespeto, sí o no. Que si quiere conseguir su, sus objetivos, ¿qué tiene que ser? Pasar por qué? Por encima de los demás. Venganza. Corrupción, engaño. Ok, este niño que tiene cuatro años, hoy pongámoslo dentro de 30 años, como presidente de la Asamblea Legislativa de el Salvador, ¿cómo va a ser él? Corrupto, violento, claro, va a querer callar a los medios de comunicación y a medio mundo. Claro, claro, porque le enseñaron el qué a vivir así. ¿Usted cree que lo que estamos viendo en el Salvador es producto de los partidos políticos? No, hermanos. Es producto de lo que nosotros en 30 años hemos, bueno, hemos dejado de edificar en El Salvador como cristianos. Y hoy estamos pagando las consecuencias. Preferimos mejor vivir entre nosotros con corrupciones sexuales, vivir para nosotros mismos, que establecer el reino de Dios en El Salvador. Así que no se queje. Sea hombrecito, sea hijo de Dios, hija de Dios, y haga el papel que a usted le corresponde, desde sus hijos. Los valores de una sociedad se aprenden durante los primeros cinco años de vida de un niño. Y eso no lo hacen los colegios, lo hacen las familias. Amén. ¿Y, en, y qué es lo que también implica entonces creer que Dios creó todas las cosas? Bueno... Por último, la última implicación es que si Dios creó todas las cosas, significa que toda la creación es distinta en naturaleza del Creador. Amén. En otras palabras, digan conmigo, no somos dioses. por lo, digan conmigo, por lo tanto, toda la creación necesitamos someternos al Creador para funcionar correctamente. Esto lo vemos en Génesis 2, del 2 al 3, en donde Dios estableció una de las más hermosas normas para los seres humanos. Dice así la palabra del Señor. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Pero ¿por qué? Porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. ¿Sabe qué significa aquí la palabra reposar? Usted tiene que entender que, que no es que Dios tenga un cuerpo físico y él se cansó y dijo, uy, llevo seis días, sí, wow, que casi como ahorita, qué calor, vea, no, no, no es que Dios sienta calor, no, no. La palabra reposar, oiga esto, significa que él tuvo su solaz con él mismo. Significa que él se satisfació consigo mismo, que se complació consigo mismo. Él tuvo su solaz. Entonces, en ese momento, ¿sabe qué Dios hizo? Normar a toda la creación con una norma. ¿Cuál norma? Que la creación solo puede y solo debe de descansar en un solo ser, en Cristo Jesús. Porque resulta que esto que aquí se llama el día del reposo solo fue una sombra de cuando vino Cristo, que dice Hebreos, que ahora el día de reposo nunca ha sido un día sino que el día de reposo es una persona, su nombre es Jesús. ¿Qué está diciendo entonces la Escritura? La Escritura está diciendo que toda la creación tiene un solo punto de descanso, Jesús. Por eso Jesús dijo, "Venid a mí a todos los matrimonios que están cansados, que están dolidos, trabajados, porque solo yo los haré que descansar." Quiero que entienda que el único que puede sustentar su matrimonio es Jesús. El único que puede recuperar su familia es Jesús. El único que puede restaurar su vida es Jesús. Desde la creación se ve. Lo que pasa es que el ateísmo está haciendo un buen trabajo a nivel mundial. Trayendo conceptos inadecuados a aquello que Dios ya definió. El matrimonio fue creado para la gloria de Dios. Y por lo tanto solo puede funcionar bajo la sujeción de Dios. Usted solo tiene una sola oportunidad de descansar como familia. No es en los tragos, no es en el adulterio, no es en el robo, es en Cristo Jesús. Amén. Como dice el salmista en el Salmo 62, versículo 1, solo en Dios reposa mi alma. De él procede mi salvación. Usted necesita a Jesús. Usted necesita someterse a Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál es mi invitación para concluir en este día? Mi invitación es doble. Bueno, tres cosas lo invito a usted. Número uno, a que usted se someta a Cristo Jesús. Que crea que Jesús verdaderamente es Dios. Que lo crea de corazón. Mire, hermano, yo le pido a usted que se analice sus decisiones diarias. Porque resulta que sus decisiones diarias van a demostrar la clase de fe que usted tiene, en quien usted ha depositado su fe. Santiago dijo, muéstrame. Muestra, perdón, él dijo en la segunda parte, él dijo, yo te mostraré mi fe por mis obras. Ok fíjense, ¿a qué se refiere Santiago con esto? Cada cosa que usted hace en el día demuestra en dónde está depositado su fe. Le voy a dar un ejemplo. Si para usted como ser humano el divorcio, la separación, el tirar la toalla, el adulterio el suicidio es una opción ante los problemas matrimoniales que usted tiene, entonces su fe nunca ha estado en Jesús. Sus intenciones siempre y su obra siempre va a demostrar dónde está su corazón, dónde está su fe. La fe se muestra por las obras. Entonces, ¿qué significa? Que si usted considera el divorcio, la separación, el tirar la toalla, el adulterio como una opción para que se le acaben sus problemas tan egoístas que usted tiene, es porque su fe no está en Jesús. Vea otro ejemplo. Usted no está casado. Para los que no están casados, presten atención. Para aquellos que, que todavía sueñan con casarse. Ok. Si para usted como joven el fornicar es una opción de vida. Si para usted escoger a una mujer para esposa, pero que públicamente se ve que no teme a Dios. Si para usted escoger a un hombre para casarse que no teme a Dios es una opción, usted urgentemente necesita a Jesús. Su fe no está puesta en él. Está puesta en otra cosa, pero no en Dios. Significa que su concepto de Dios está equivocado. Porque hay un solo lugar donde usted puede descansar realmente. Y es en Jesús. Y mi segunda invitación es, como dice el Salmo 11, versículo 3, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? La respuesta es que reconstruirlo, no reconstruirlo. Si los fundamentos están destruidos, si los fundamentos en nuestra sociedad salvadoreña ya fueron destruidos, ¿qué tenemos que hacer los justos, los cristianos? Reconstruirlos. Traer a la nación otra vez de rodillas, a los pies de quién? Como en 1828 lo era el mundo entero. Amén. Y en tercer lugar, a qué lo invito. A Que pueda asistir a todo, estas, a todo este mes de la familia. A usted se le entregó un brochure en la entrada. Por favor, lea lo que la predicación del miércoles es sumamente interesante. Se va habla, a se hablar de la ética matrimonial, machismo versus feminismo, rebeldía versus abuso en el tema de los padres con hijos. El jueves comienza la serie para mujeres, Mu eh, mujeres reformadas, siempre reformándose, hablando de la gran tarea que tiene la mujer en la transformación social de una cultura y cómo Dios obra en las mujeres así. También el día viernes y sábado comienza una serie para los hijos, pero presta atención, no este viernes y sábado, sino que el siguiente y el siguiente, es decir, entre 15 días y el siguiente posterior, estos dos cultos para jóvenes que es viernes y sábado, se va a invitar a todos los padres de la iglesia a que vengan. La predicación no solamente va a ser para hijos, sino también para padres, así que están todos cordialmente invitados. Es un mes entero, hay un evento evangelístico también de matrimonios, voy a dar una conferencia sobre cómo sanar las deudas, lo vamos a enseñar acá también, varios me lo pidieron, así que lo vamos a enseñar también en la iglesia, todo eso viene en este hermoso mes de la familia. Bienvenidos entonces a esta gran jornada de su iglesia Centro Internacional de Alabanza. Vamos ahora.